Dialogando. Temas de espiritualidad, teología, Sagrada Escritura, liturgia, catequesis, iglesia. Busca la tierra que sobre el mar llamándonos está. Con el profesor de teología, hermanos, Gustavo Daniel Dapche. Listos para empezar. Dialogando. Como el día que se va. Dialogando. Tiene el aval del Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan, según la resolución número 1675. Este programa cuenta con el auspicio cultural de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan, según la resolución número 0086. Hermanos y hermanas, Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Ese es el mensaje de la Navidad. Dios se hace como vos, para que vos te puedas hacer como Dios. Es el deseo de Dialogando, que con Gustavo Daniel Dapiche te desea muchas felicidades. Con una nueva era, es lo que esperas. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari, técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento, técnico superior en turismo, guía y hotelería, traductor e intérprete en inglés. Instituto Superior San Nicolás de Bari, Avenida Rawson 471 Sur. Centro de Estudios Virgen del Rocío. Preparación y apoyo en todas las materias y niveles. Mendoza 254 Sur, Rawson. Teléfono 424-1377. UDA, al servicio del trabajador docente y en defensa de la educación pública. Elías Moto. Elías Moto. Viva tranquilo. Realice el control y mantenimiento de sus matafuegos en Dragomen, el único que posee la licencia y los controles del sello IRAM en San Juan. Clonomega, tu mejor impresión. Dialogando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, estamos viendo los tiempos fuertes del calendario litúrgico católico. Y nos hemos centrado en la Navidad últimamente, Adviento y Navidad. Así como hemos visto Cuaresma, la Pascua, que es el tiempo más importante litúrgico de las fiestas cristianas y católicas, la Pascua, Jesús resucitó y vive, y vamos a resucitar como Él. Así también vemos cómo fue preparada la Pascua, con la encarnación, con la venida de Jesús. Y eso lo celebramos en los tiempos litúrgicos de Adviento y Navidad. El Adviento prepara para la Navidad. Y pensando en el tiempo de Navidad, este tiempo que se celebra con ornamentos blancos, que tiene octava, 8 días seguidos, del 25 de diciembre al 1 de enero, se celebra como una gran fiesta de 8 días, que es la Navidad, tiene octava de Navidad. Pero aunque siempre tiene que ser celebrada con menor importancia, un poquito de menor importancia que la octava de Pascua. La Pascua también tiene 8 días en los cuales se celebra la Pascua, desde el domingo de Pascua hasta el domingo siguiente, en que se celebra el Jesús de la Divina Misericordia. Pero esa fiesta de esa octava de Pascua es más importante que la de Navidad y así se tiene que celebrar en el culto católico. Pero estábamos viendo la Navidad, esta Navidad que se celebra también durante 8 días, que tiene ornamentos blancos, que se prende hasta la última vela de la coronita del viento y están las 5 velitas prendidas, Jesús luz en medio de nosotros. Y hemos visto los personajes de la Navidad, los personajes del nacimiento de Jesús. Vimos que el centro es Jesús, excluyente, el Mesías esperado, y es el centro de la celebración de la Nochebuena. Con él tenemos que brindar, entronizarlo en el pesebre, hacer una oración o leer algo de la Biblia y después
saludarnos entre nosotros y si se cena después, cenar, bendiciendo la mesa. Principalmente Nochebuena, pero el año también se le puede consagrar a Jesús. En los primeros de año se celebra María, Madre de Dios, porque Jesús es Dios. Entonces colocamos bajo el designio de Dios todo el año que comenzamos. Por eso es bueno también recordar al Dios que nace en el pesebre, porque ahí termina la octava de Navidad y comienza el tiempo litúrgico de Navidad, que dura hasta el domingo posterior al 6 de enero. El 6 de enero celebramos Epifanía, la manifestación de Jesús a todos los pueblos, personificados en los magos de Oriente, lo que llamamos los Reyes Magos, el 6 de enero, y al domingo siguiente termina el tiempo de Navidad, con el bautismo del Señor, otra manifestación de Jesús. Entonces vimos los personajes de la Navidad, Jesús excluyente, sus papás virginales, María y José. Por José le llega la ascendencia davídica y de la tribu de Judá, por José le llega las promesas mesiánicas, y María le da la naturaleza humana a aquel que el Espíritu Santo le da la naturaleza divina. El Espíritu Santo activa el óvulo de María y le da naturaleza divina, y María entrega la naturaleza humana a Jesús. Jesús vivió durante 9 meses como en un sagrario en el seno de María. Y luego están los pastores que acuden a adorar al Señor ante el anuncio de los ángeles. Los ángeles, hay experiencias trascendentes en la vida cotidiana del hombre. Si uno tiene un corazón sincero, humilde, pobre como los pastores, acude a adorar a Jesús. Y también vimos el burrito y el buey, que decíamos la cita bíblica de Isaías 1:3. El buey conoce a su amo y el burrito al que le da de comer. Y nosotros conocemos a nuestro Señor, aquel que viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo. ¿Y cómo no nos va a vestir y alimentar a nosotros? ¿Conocemos a aquel que es nuestro dueño y Señor, aquel que nos viste y nos da de comer? Bueno, como el burrito y el buey lo conocen, así lo debemos conocer nosotros. Y hoy vamos a ver la cuestión de los magos de Oriente. Vamos a poner la placa número 1 y les voy a presentar lo nuevo del programa de hoy. En el vocabulario cultural, artístico y litúrgico, vamos a ver, eran reyes, eran 3. Vamos a explicar el significado de los reyes y el número de los reyes magos. En el consultorio de teología, la epopeya de los magos de Oriente. Y en la perlita espiritual o resonancia interior y pedagógica, ¿qué nos enseña esta fiesta de reyes a cada uno de nosotros? ¿Qué nos deja? Entonces ponemos la placa número 2 directamente, que dice, ¿eran reyes? ¿Eran 3? Nos preguntamos. Y ponemos la cita de Mateo 2, 1 al 11, que es el episodio de los magos, lo trae solamente el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, que dice unos magos venidos de Oriente. El Salmo 72 o 71, según sea la numeración hebrea o griega, en los versículos 10 y 11, que habla de los reyes que le traerán tributo al Señor. Vamos a hablar de los dones que ofrecen los reyes magos y de las razas conocidas en ese tiempo. Muy bien. En Mateo 2, 1 al 11, se dice que unos magos venidos de Oriente se presentaron en Jerusalén. Capítulo 2, versículo 1. No habla de que sean reyes, habla de magos. Pero para los primeros teólogos y padres de la iglesia, esto de unos magos, incluso hoy en día, la magia está emparentada por ahí con la hechicería, con la brujería, con el oscurantismo, con el ocultismo, y no con la ciencia astronómica de que gozaban estos magos de Oriente, que posiblemente serían astrónomos y sacerdotes persas, de ahí la devoción hacia el Mesías esperado. Entonces, vieron cumplido los primeros teólogos y padres de la iglesia que elaboran la fe, el Salmo 72, o 71 entre paréntesis, según sea la numeración hebrea o griega. Dice que hay un descendiente de reyes, es un salmo mesiánico, el rey Mesías, y en el versículo 10 y 11 dice, los reyes de Saba y de Arabia te traigan regalos, que todos los reyes le rindan homenaje y se postren ante él todas las naciones. Entonces se ve cumplido este Salmo 72 o 71 en los magos que vienen de Oriente. Por eso decimos los reyes magos, los reyes de Saba y de Arabia le ofrecen tributo a Jesús. Porque el Antiguo Testamento es como una figura, un tipo, lectura tipológica, se dice, figurada del Nuevo. Entonces los reyes representan a estos magos venidos de Oriente a adorar al Señor.
Eran tres, los dones que ofrecen los magos son tres. Dice unos magos venidos de Oriente, no dice ni que sean dos, ni cuatro, ni tres. Pero muy pronto la representación iconográfica en la pintura, en las representaciones escénicas, pusieron tres porque dice que tres eran los dones que ofrecieron los magos. El oro como rey, Jesús es rey, el incienso que se le ofrece a Dios, que sube como nuestra oración, como suave aroma, y la mirra como hombre mortal, con ella lo ungían para la sepultura. Y los magos de Oriente entonces celebran a Jesús rey, a Jesús Dios con el incienso y a Jesús hombre con la mirra de hombre mortal, con el que se ungía el cuerpo de aquel que se lo preparaba para la sepultura. Entonces, como tres eran los dones, pronto identificaron tres reyes magos. Y además, como tres eran las razas conocidas, el negro africano, el asiático amarillo achinado y el blanco europeo, quedaba redondito, que sean tres reyes magos, tres dones y tres razas conocidas. El blanco europeo, el chinado asiático amarillo y el negro africano. Entonces quedaron los tres reyes magos. Eran reyes, eran tres, eran reyes porque el Salmo 72 dice que los reyes de Oriente le rindan tributo. Y en Mateo 2 dice que los magos venidos de Oriente le rinden tributo a Jesús. Y eran tres, tres eran los dones ofrecidos al Señor y tres eran las razas conocidas en el universo de ese entonces. Vamos a una pausa y seguimos con la epopeya de los magos de Oriente. Esto es Dialogando. Librería y Santería Divina Misericordia. Ventas por mayor y menor. Libros, revistas, CD, DVD, imágenes, billutería, artículos varios. Además, los martes y jueves, 20% de descuento en todos los artículos. Librería y Santería Divina Misericordia. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico Superior en Gastronomía y Sugerenciamiento. Técnico Superior en Turismo, Guía y Hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Instituto Superior San Nicolás de Bari. Avenida Rawson 471 Sur. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe, 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Papoti, cortes de cerdo, embutidos y chacinados. Clínica Veterinaria Carrillo, Esteban Echevarría, 889 Sur, teléfono 426-2837. Elías Moto. Elías Moto. Estamos presentando Dialogando. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. Seguimos con la epopeya de los magos de Oriente. Vamos a poner la placa número 5 en el consultorio de teología. Dijimos que está solamente en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Habla de unos magos, se presentaron en Jerusalén, dice, vimos su estrella en Oriente. Vamos a ver cómo Herodes pregunta a los especialistas de la Biblia y ellos responden que en el profeta Miqueas 5:1 que dice que van a ser en Belén de Judea. Y Miqueas es un profeta del año 740 a.C., 8 siglos antes de Cristo. Y volvieron a su casa por otro camino, dice el versículo 12 en la segunda parte de Mateo capítulo 2, versículo 12b, que significaría la segunda parte.
Entonces, unos magos venidos de Oriente. Estos magos, dijimos en el bloque anterior, serían sacerdotes persas por su devoción. Además, le ofrecen sus dones al Mesías esperado. Y son astrónomos porque leen los signos de los astros. Vimos su estrella. Acá la estrella, en ese tiempo, según el astrofísico Kepler, seguido luego por los padres jesuitas con sus centros astronómicos, hay una constelación que aparece varias veces también en nuestro siglo, y es que la que apareció en ese tiempo del nacimiento de Jesús. Una conjunción de Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis. ¿Y qué quería decir esto? Primero hacía aparecer como una estrella que se movía yendo de Jerusalén a Belén, una estrella brillantísima. Y según la terminología astronómica de su tiempo, Saturno era la estrella que guiaba al pueblo que estaba en Palestina. Júpiter indicaba un gran rey que iba a nacer. Y la constelación de Piscis significaba la estrella del final de los tiempos. Por lo tanto, lo que los magos de Oriente leyeron en esta constelación, estos sabios astrónomos, es el gran rey del final de los tiempos iba a nacer en Palestina. El gran rey del final de los tiempos iba a nacer en Palestina. Eso significaba la estrella, la conjunción de Saturno y Júpiter en la constelación de Piscis. Y acuden a adorarlo porque una luz mayor seguramente esclarecía sus mentes y sus corazones. Cuando llegan a Jerusalén le preguntan a Herodes, ¿dónde está el Mesías, el rey que hemos venido a adorarlo? Y él le pregunta a los especialistas en la Biblia y leen una frase del profeta Miqueas, 8 siglos antes de Cristo, miren cuánto tiempo antes, que anunciaba en el capítulo 5, versículo 1, que en Belén de Judá iba a nacer el Salvador. Entonces se lo dicen a los magos, pero los especialistas en la Biblia se quedan en su lugar, no acuden a adorar al Señor. Así que uno puede tener un conocimiento libresco de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, ir a misa, ir a la iglesia y no estar adorando al Señor Jesús. Y de repente vienen unos magos de Oriente que ni conocen la revelación y Dios los guía en el interior de su conciencia y creen en los datos de la Biblia, que son revelados por los especialistas de la Biblia, que no van a adorar a Jesús y ellos sí van y adoran a Jesús. Y son avisados, y José es avisado en sueños, y también los magos son avisados en sueños en el Evangelio de Mateo, de que no regresen, porque Herodes quería matar al niño, que después se plasma en el asesinato de los inocentes, que celebramos el 28 de diciembre. No es una fiesta para hacer bromas, sino para celebrar a estos primeros mártires cristianos, que sin tener uso de razón ya dan la vida por Jesús. Y todos los menores de 2 años son asesinados, porque los magos hacía 2 años que habían visto salir la estrella. Pero no solamente por eso no vuelven por el mismo camino, sino porque se encuentran con Jesús y vuelven a su tierra por otro camino. El que se encuentra con Jesús nunca sigue el mismo camino, vuelve por otro camino. Es más, vuelve por Jesús, porque Jesús es el camino. Es más, es la verdad y es la vida en abundancia. Vamos a una pausa y vemos qué enseñanza nos deja esta fiesta de Reyes. Llegaron ya, los reyes eran tres. Melchor Gaspar y el negro Baltasar, ropa y miel, llevará un poncho blanco de alpaca real. Chango, chiquinita de nacer, que ya Melchor, Gaspar y Baltasar, todos los regalos dejarán para jugar mañana despertar. El niño Dios muy bien lo agradecer, comió la miel y el poncho lo abrigó, y fue después. Sonrió, y a medianoche el sol relumbró. Los reyes eran tres, Melchor Gaspar y el negro Baltasar.
ropa y miel, te llevará un poncho blanco de alpaca real. Chango, chichinita, don Marcel, que ya me echó para Baltasar. Todos los regalos dejarán para jugar mañana al despertar. El niño Dios muy bien lo agradeció, vio la miel y el poncho lo abrigó. Fue después y sonrió, y a medianoche el sol relumbró. Estamos presentando Dialogando. Busca la estrella elegida y entonces verás cómo tus días crecerán en paz. Biblias, devocionarios, novenas, estampas, láminas. Te esperamos en Rivadavia 107 Oeste, Capital. Milagrosa Santería y Librería. Estudio Informático Roberto Tello y Asociados, Santa Fe, 2335 Oeste, teléfono 423-9372. Carlos Sánchez Más, abogado, teléfono 264-482-4264, Avenida Rioja, 1211 Sur, Capital. Papoti. Cortes de cerdo, embutidos y chacinados. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico superior en gastronomía y sugerenciamiento. Técnico superior en turismo, guía y hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Instituto Superior San Nicolás de Bari. Avenida Rawson 471 Sur. Instituto de Danzas Rocío. Autorizado por el Ministerio de Educación. Comandante Cabot, 112 Oeste. Teléfono 422-4134. Elías Moto. Elías Moto. OSDOP. Un cuidado muy particular en todo el país. La obra social de los docentes privados. Aquí tenemos la perlita espiritual. ¿Qué nos deja la fiesta de Reyes? Vamos a hablar de los buscadores de la luz, la entrega generosa y alegre, el cambio de rumbo, la estrella, dejarlo todo, el pesebre y el palacio y el ser estrellas. ¿Qué nos deja como enseñanza? ¿Cuál es la resonancia interior? ¿Qué te toca más a vos de todo esto? Primero, los buscadores de la luz. Los magos representan a todos aquellos que sin una revelación explícita de Dios no tenían la Biblia, no tenían el Corán, no tenían ningún libro de los budistas ni de los hindúes. Ellos tenían el sagrario de su conciencia, nada más. Dios les habló en su interioridad. Pero todos aquellos que buscan la luz, la verdad, la vida, la paz, la justicia, el amor, lo bello y el bien, están buscando a Dios de alguna manera. El Concilio Vaticano II dice: las semillas del Verbo, de Jesús, de la palabra, que están esparcidas en todas las culturas y religiones. Dios les hablaba en el interior de su conciencia, aún por ahí sin creer en él o sin buscarlo explícitamente, pero sí lo buscan implícitamente a través de todos esos valores. Aquellos que viven los valores de la verdad, del bien, la belleza, la honestidad, la justicia, están siguiendo los caminos de Dios aunque no lo conozcan. Nos enseñan también la entrega generosa y alegre. Los magos, dice Mateo en el capítulo 2, versículo 10, se llenaron de alegría al ver la estrella. La estrella se posó sobre el establo de Belén, porque parece como que se mueve esa estrella brillantísima yendo de Jerusalén a Belén.
se posó sobre el establo, la vieron y se llenaron de alegría y ofrecieron sus dones a Jesús: el oro como rey, el incienso como Dios y la mirra como hombre mortal. Entonces la entrega generosa y alegre, se llenaron de alegría y son generosos. Hacía 2 años que venían caminando, podían haber venido sin nada, uno ligero de equipaje, ¿no? Pero sin embargo cargan con el oro, el incienso y la mirra para ofrecer sus dones a Jesús. La entrega generosa y alegre de estos buscadores de la luz. El cambio de rumbo que ya mencionamos antes como una perlita espiritual. Es algo así como el buey y el asno que conocen a su Señor y nosotros tenemos que conocerlo también. Bueno, acá cambian de rumbo. Es otro mensaje así, diríamos, rápido. El que se encuentra con Jesús cambia de rumbo, vuelve a su casa por otro camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida en abundancia. Vida que cura, sana, reconcilia y libera. La cuestión de la estrella significa todos aquellos signos, incluso naturales, pero que también son mensajes de Dios. Hay signos naturales que nos llevan a Dios, incluso circunstancias y acontecimientos, que tenemos que saber leerlos. No solamente la Biblia, la iglesia, la misa, eso perfecciona todo lo natural, pero a través de las cositas cotidianas y naturales tenemos que tratar de descubrir a Dios y perfeccionarlo con la revelación. Descubrir a Dios a través de todas las cosas. Todo nos habla de Dios, porque todo es creación de Él y Él maneja los hilos de la historia. Dejarlo todo, las dificultades. Por lo tanto, la estrella significa todas aquellas otras cosas que no son pura revelación de Dios. Bueno, esto de dejarlo todo, las dificultades. Los magos dejaron todo siguiendo el mensaje de Dios. Así como Abraham, en el capítulo 12 del Génesis, dejó todo para ir a la tierra que no conocía y sin seguridades, sin obra social, sin jubilación, sin trabajo, agarró, dejó todo y fue al lugar donde Dios le mandó. Le preparó, le encomendó. Acá también ellos dejan sus comodidades, sus palacios, sus familias, su entorno conocido para ir a lo que no sabían. Y no temieron las dificultades del larguísimo camino. Ni dice la Biblia que se detuvieron en la posada a descansar o se quejaron por las callosidades de sus pies. Seguramente que habrán descansado y descansaban, pero no perdieron tiempo, un poco como dice después Jesús a los apóstoles. Vayan anunciando el Evangelio, no paren a saludar por cada lado, en las casas, a conversar, a tomar mate, sigan anunciando el Evangelio, denle con todo. Los magos también van a adorar al Señor y vuelven a su casa por otro camino. Eso no quita que podamos compartir un mate conversando de las cosas de Dios. El pesebre y el palacio es otra enseñanza. Entonces, la anterior es dejarlo todo ante el mensaje de Dios y las dificultades que no nos atemoricen. Tengamos claro el objetivo. El pesebre y el palacio, ellos venían a buscar a un rey. Jesús es descendiente de David, que es rey de Salomón. Es una casa real venida a menos, la casa de José, empobrecida. Entonces, los magos de Oriente no se escandalizan de ver al recién nacido en un comedero de animales, donde viven los animales y hacen también sus necesidades, sino que ven la luz que hay en el interior de Jesús, ven al Dios hecho hombre, ven al Mesías esperado. Una luz mayor esclarecía sus conciencias. Esto es la cuestión del pesebre y el palacio. Y por último, el ser estrellas. Así como la estrella iluminó a los magos para llevarlos a Jesús, también nosotros somos estrellas para los demás. No de una manera vanidosa, sino que siempre podemos dar un consejo, escuchar una palabra, ser guías, como compañeros, como padres, como amigos. Hasta decir como Juan el Bautista, cuando ya lo llevamos a lo que necesitaban o a Jesús, camino, verdad y vida, es necesario que esto crezca en vos y que yo disminuya. Yo tengo que después dejar de ser estrella, como la estrella que guió a los magos, no siguió brillando y brillando y brillando. Llegó, ellos llegaron, se encontraron con Jesús y desapareció. Estas son las enseñanzas de los magos venidos de Oriente, los buscadores de la luz, aquellos que sin una revelación implícita, a través de las cosas naturales, de la historia, de los acontecimientos, pueden encontrar también a Dios. La entrega generosa y alegre cuando se encuentran con Jesús, entregándole los dones que tienen para Él. Nosotros también tenemos que entregarle nuestros dones, nuestras capacidades, nuestros talentos. Cuando nos encontramos con Jesús cambiamos de rumbo,
siempre volvemos por otro camino, volvemos de manera distinta, volvemos transformados después del encuentro con Jesús. Y no nos escandalicemos de verlo también en la pobreza, en la adversidad y en los fracasos, porque ahí también Jesús escribe derecho con líneas torcidas. Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Ese es el mensaje de la Navidad. Dios se hace como vos, para que vos te puedas hacer como Dios. Es el deseo de Dialogando, que con Gustavo Daniel Dapiche te desea muchas felicidades. Con una nueva era, es lo que esperas. UDA, Unión Docentes Argentinos, al servicio de la educación pública. Sarmiento 122 Norte, Capital. Teléfono 420-0100. Estudia en el Instituto Superior San Nicolás de Bari. Técnico Superior en Gastronomía y Sugerenciamiento. Técnico Superior en Turismo, Guía y Hotelería. Traductor e intérprete en inglés. Instituto Superior San Nicolás de Bari. Avenida Rawson 471 Sur. Centro de Estudios Virgen del Rocío. Preparación y apoyo en todas las materias y niveles. Mendoza 254 Sur, Rawson. Teléfono 424-1377. Dragomen, en Avenida Central 896 Oeste. Teléfono 422-2685. Elías Moto. Elías Moto. Clonomega, tu mejor impresión.